bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laura Elena Sada. Como siempre, es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información, comenzando con la imagen de satélite. En esta ocasión, el tercer frente frío de la temporada continúa generando precipitaciones dispersas en algunos sectores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, no se descarta la posibilidad de formación de torbellinos y tornados para dichas entidades. Además, la masa de aire frío que le da impulso a este sistema estará generando un ligero descenso en las temperaturas, principalmente en horarios matutinos y nocturnos sobre el noroeste, norte, noreste y oriente del territorio nacional. Por otra parte, la persistente entrada de humedad proveniente del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico estará reforzando precipitaciones sobre Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y también para otras entidades del sur y sureste del territorio nacional. Dando un breve recorrido por todo el país, encontramos a Campeche con 32 grados centígrados, al igual que Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El termómetro para Acapulco, Guerrero es de 27 grados y un cielo mayormente nublado. Tepic, Nayarit registra una tarde totalmente soleada y 25 grados centígrados, Durango 27, Hermosillo, Sonora 34 y Los Cabos, Baja California Sur con una temperatura de 30 grados. Sobre nuestro estado, los valores están variando desde los 31 sobre la Perla del Pacífico hasta llegar a los 35 grados en el sector de Guamúchil, Guasave y también sobre nuestra capital. El pronóstico extendido nos indica en el bello puerto de Mazatlán condiciones de cielo mayormente despejadas durante 5 días consecutivos. En Culiacán tendremos condiciones de cielo bastante cambiantes. El día de mañana una tarde totalmente soleada, viernes mayormente despejado, el sábado precipitaciones en algunos sectores de la ciudad, así que organice muy bien sus actividades y para el día domingo tendremos una tarde mayormente nublada. Sobre Guamuchi los valores de temperatura estarán descendiendo hasta los 18 grados, máximas de hasta 38 grados centígrados. Sobre Guasave, 3 días consecutivos, la presencia de cielos mayormente despejados hasta el próximo domingo, una condición de cielo mayormente nublada y en el sector de Los Mochis. El día de mañana amanecemos con tan solo 19 grados centígrados y en el transcurso de la tarde estaremos alcanzando los 35 grados centígrados. La fase lunar durante los próximos días continúa como luna nueva, salida 9 con 14 minutos, puesta de la luna 20:50, salida del sol 7 con 3 minutos y la puesta del sol a las 18 con 53 minutos. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún bello atardecer o algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que siga disfrutando de esta tarde.